Bienvenidos a este canal, lo invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania anunció nuevos avances cerca de Bakhmut y otros territorios ocupados por Rusia en el sur. La viceministra de Defensa, Anna Maliar, aseguró que las fuerzas de Kyiv están provocando bajas sustanciales al ejército invasor. Infligen graves pérdidas al enemigo. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La viceministra de Defensa de Ucrania informó este jueves de nuevos avances de sus tropas de más de un kilómetro en tres zonas distintas de los frentes del este y el sur y aseguró que las fuerzas ucranianas están provocando pérdidas sustanciales al ejército ruso. La operación ofensiva de nuestras Fuerzas Armadas continúa en las direcciones de Melitopol y Bakhmut, escribió Maliar en su cuenta de Telegram. La viceministra anunció un avance ucraniano de 1.300 metros en dirección a Averska, un puerto de mar de Azov ocupado por Rusia. También en el sur, Maliar explicó que las fuerzas de Kyiv han logrado consolidar las posiciones conquistadas en los últimos días en el eje Borodión, donde infligen graves pérdidas al enemigo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y recuerde compartir esta información a través de las redes sociales. Vamos con más información. Noticias al día. Hace 45 años, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció el derecho de las universidades a decidir cómo edificar diversidad y abrir oportunidades para todos los estadounidenses. En caso tras caso, incluyendo recientemente, hace unos pocos años, en 2016, la Corte afirmó y reiteró su posición que las universidades podían usar la raza no como un factor determinante de admisión, sino como uno de múltiples factores para decidir a quién admitir dentro de un grupo ya calificado de solicitantes. Hoy, la Corte una vez más se apartó de décadas de precedente y en la disensión queda claro. La disensión señala, la decisión de hoy, que esto echa para atrás décadas de avance y de progreso. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice la disensión. La Corte le ha puesto fin efectivamente a la acción afirmativa en las admisiones universitarias y estoy en total desacuerdo con ello, porque la acción afirmativa está tan mal entendida. Quiero que estemos claros en lo que ha sido la ley y qué es lo que no ha sido hasta el día de hoy. Mucha gente piensa erróneamente que la acción afirmativa permite que estudiantes no calificados sean admitidos por encima de estudiantes calificados. Así no funcionan las admisiones universitarias. Las universidades establecen estándares de admisión y cada estudiante tiene que cumplir con esos requerimientos. Y solo entonces, después de haber llenado esos requisitos de las universidades, se usan otros factores, además de las calificaciones, como la raza. La forma en que esto funciona en la práctica es así. Las universidades establecen un grupo calificado de candidatos que llenan ciertos criterios de calificaciones y otros elementos. Solo entonces, de este grupo de solicitantes, todos los que han cumplido ya con los requerimientos, se elige quiénes van a ingresar, sopesando múltiples factores, entre ellos el factor racial. Siempre he pensado que una de las grandes cosas de Estados Unidos es su diversidad, y lo creo. Si tienen dudas sobre esto, vean a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la mejor fuerza militar en la historia del mundo. Es un modelo de diversidad. Y eso no solo ha hecho a nuestra nación mejor, más fuerte, sino también más segura. Lo mismo se aplica a nuestras universidades. Siempre he creído que la promesa de Estados Unidos para que todos puedan tener éxito, esto nos ha beneficiado abriendo oportunidades un poco más para darle cabida a quienes se han quedado atrás. Creo que nuestras universidades se fortalecen con la diversidad racial. Nuestra nación se fortalece porque estamos aprovechando todo el talento disponible. También creo que si bien el talento, la creatividad y el trabajo están por doquier en este trabajo, las oportunidades no están por doquier. No podemos dejar que esta decisión sea la última palabra. No puede ser. La Corte puede expresar su decisión, pero no puede cambiar la perspectiva de Estados Unidos. Estados Unidos es una idea singular en el mundo, una idea de esperanza y de oportunidad, de posibilidades, de darle a todos una oportunidad sin dejar a nadie atrás. Nunca hemos cumplido completamente ese ideal, pero tampoco le hemos dado la espalda. Y no lo vamos a hacer ahora.
No podemos permitir que nuestro país le dé la espalda a ese sueño que ha sido parte de su fundación. Que las oportunidades deben ser para todos, no para unos pocos. Necesitamos un nuevo camino consistente con la ley que proteja la diversidad y amplíe las oportunidades. Así que hoy quiero dar alguna recomendación a nuestras universidades cuando revisan su sistema de admisiones. Una guía que concuerda con la decisión de hoy. No deberían abandonar su compromiso con asegurar la diversidad del cuerpo estudiantil para que refleje la totalidad del país. Lo que yo propongo es que se considere su nuevo estándar, que las universidades tomen en cuenta las adversidades que han tenido que superar los estudiantes para ser seleccionados. Es un nuevo estándar. Los estudiantes tienen que ser calificados primero que nada. Deben tener las calificaciones que llenen los estándares de la universidad. Cumplida esa fase, deben considerar adversidades, incluyendo la falta de recursos financieros, porque sabemos que pocos estudiantes de bajos ingresos en las ciudades o en las comunidades rurales tienen la oportunidad de ir a la universidad. Un muchacho pobre puede ser el primero en su familia que llega a la universidad y puede tener las mismas notas que un muchacho de una familia adinerada que tienen acceso a las universidades de élite del país. Pero el chico que ha superado adversidades está demostrando determinación y eso debe tomarse en cuenta en la admisión. Muchas universidades ya lo hacen. También significa que hay que examinar dónde creció el estudiante y dónde fue a la secundaria. Entender los reveses que este estudiante ha enfrentado en la vida, incluyendo discriminación racial que hayan experimentado en sus vidas. La Corte dice que nada en esta opinión debe ser interpretado como una prohibición a las universidades de considerar en las discusiones cómo la raza ha afectado a una persona. Pero ya sea por discriminación, inspiración o de cualquier otra índole. Porque la verdad es, y todos lo sabemos, que la discriminación sigue existiendo en Estados Unidos. La discriminación existe en Estados Unidos. Esta decisión de hoy no cambia eso. Es una cuestión muy simple. Si un estudiante ha tenido que superar adversidades, las universidades deberían reconocerlo y valorarlo. Las universidades del país deben ser motores para promover el avance social, pero con frecuencia no es ese el caso. Una estadística indica que estudiantes que están en el tope, en el 1% superior, tienen 70% más de probabilidades de entrar a una universidad de élite. 77% más oportunidades. Hoy, en demasiadas universidades, los únicos que se benefician son los que tienen conexiones y tienen dinero. La gente de clase trabajadora está en desventaja, ha sido así por mucho tiempo. Las oportunidades deben llegar a todos, desde Apalache, Atlanta y más allá. Tenemos que hacer las cosas mejor y lo vamos a hacer. Hoy estoy dando instrucciones al Departamento de Educación para que analice qué prácticas ayudan a tener cuerpos estudiantiles más diversos, prácticas como el sistema de legado, que expanden privilegios en lugar de oportunidades. Las universidades deben seguir comprometidas a apoyar la graduación de estudiantes, los primeros en sus clases. Las empresas reconocen el valor de la diversidad y no deben usar esto como una forma de apartarse de la diversidad. No podemos dar marcha atrás. Sé que la decisión de la Corte de hoy es decepcionante para mucha gente, yo me incluyo, pero no podemos dejar que esta decisión sea un revés permanente en el país. Tenemos que mantener abierta la puerta de las oportunidades y recordar que la diversidad es nuestra fortaleza. Hay que buscar una forma de avanzar y debemos recordar que la promesa de Estados Unidos es suficientemente grande para que llegue a todos. Ese es el trabajo de mi gobierno y siempre voy a luchar por eso. Les doy las gracias. Y saben que tengo un helicóptero esperándome para viajar a Nueva York. Me gustaría hablarles más, pero ya tendremos tiempo de conversar sobre esto, pero no vamos a dejar que esto nos eche abajo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo,
Suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.